Bueno, Madonna no fue la única que estuvo en Nueva York en Fashion Week. También vimos ahí a mi paisana, Dana Paola, que la vi junto a mi favorita Kim Kardashian y dije, si ella lo puede lograr, yo lo puedo lograr. Tú vas a tener Entonces tu yo foto. Dije, no manches, la Dana Paola está más picuda que nunca sentada junto a Kim en el desfile de Fendi. Pero después ya me contaron que fue a tomarse la foto porque sí, quien estaba sentada junto a Kim era Sarah Jessica Parker, ya saben, la de Sex and the City. Pero bueno, igual, increíble ver a Dana Paola en estos desfiles impresionantes en Nueva York y rodearse con esas figuras. Mira, esa es la foto original. Mira, la foto original. Aquí Dana Paola se sienta, se toma la foto y luego viene, mira, con Sarah Jessica Parker. También se la tomó. Qué bonita, mi chula. Pero aquí está. Esa era la posición original de cómo. Pero dejen de estar criticando. Lo importante es que ahí estaba nuestra Danita. Sí, no, sí, porque es que están diciendo, ay, pero ella no estaba sentada al lado aquí. Pero ¿cuánto le das? Fue de grupi a pedirle la foto. A Dana Paola por cool. Yo le doy un 5 a Danita por la foto, pero le doy un uno porque sí me preocupa que está demasiado flaquita, ¿eh? Sí, yo, está muy flaquita. Le quiero dar yo también, mira, yo le voy a dar un 5. ¿Y por qué? Porque hablando de marketing, eso para mí sí es buen marketing, el de Madonna para nada.